Bueno, Santi, ¿cómo están? Espero que anden excelentemente bien. Yo estaba acá terminando justamente el día. Todavía no terminé, pero porque nos queda ir a comer a un lugarcito del último día del Mastermind. Este es el tercer día, tercer y último día, donde estamos compartiendo con todos los emprendedores que estamos usando Escalar a 5K dentro del Mastermind en la parte de ventas, operaciones, sistemas, procesos. Coaching, marketing, etcétera, etcétera. Nos vamos a escalar a más de 5 al mes. Y después, bueno, yo que tengo mis clientes puntualmente dentro de lo que son Mastermind y fuera del Mastermind de ventas, donde los estoy ayudando a seguir escalando. Así que hoy fue una locura el día. Tuvimos una experiencia bastante única que fue de ir a las 9:10 de la mañana. Salimos para un barrio privado que se llama Areleuquen o Areleuquen, algo así. Y el objetivo de ir a ese barrio era que queríamos, ya teníamos la excursión, que era escalar, ir a una montaña en realidad, donde arriba de todo hay un restaurante, que no sé si se llama La Cueva o no, no me acuerdo cómo se llamaba, que estaba súper, súper, pero súper épico. Y agarramos desde la base, o sea, eran como 2000 metros para arriba, así que agarramos desde las bases. Y nos fuimos en unas camionetitas 4x4 que nos llevaron, nos hicieron todo un circuito así. Subimos hasta un lugar que era como la primera base. Y desde esa primera, de la segunda base en realidad, la segunda base. Y de ese lugar nos subieron hasta la tercera, que era la última, que nos subimos en moto de nieve. Nos subimos cada uno en una motita de nieve. Y también se pusieron algo que me gustó la banda es que se pusieron todos los filmmakers. O sea, algo que va a salir muy épico es todo el contenido de Mastermind, literal, porque hay demasiado contenido. Pero cuando digo demasiado es demasiado. Parece una publicidad, pero 10 veces más grande, literal. Así que sacamos una banda de contenido y eso me re gustó, que estamos todos súper metidos en hacer más contenido, en meterle y demás. Y cada uno fue haciendo su laburito y eso creo que va a salir una locura de ahí. Así era, subimos hasta arriba de todo, llegamos, nos instalamos en ese barcito, en ese restaurante en realidad, donde nos esperaban con una fondue de queso y una fondue de chocolate. Primero era de queso, re rico, con la de chocolate, más rica todavía. Y encima, o sea, teníamos toda una vista panorámica así, de todo lo que era Nahuel Huapi y bastantes lugares más. Pero en este momento no se veía, porque había una capa de todas nubes súper densas que nos tapaba toda esa vista, pero que nos dejaba como que nosotros estábamos arriba de las nubes, porque arriba de eso estaba todo despejado. Entonces veíamos todos los picos y más, o sea, la mitad para arriba de las montañas, y veíamos el reflejo que nos daba de las nubes hacia nosotros. No estaba muy, 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 muy bueno. Subí un videito ahí a Instagram, seguramente lo pueden ver, y fue una locura. Así que hoy seguimos compartiendo y ahora estamos por ir al Patacón, que es un restaurante bastante, bastante lindo de acá de Bariloche, donde vamos a comer algo y vamos a ver el partido de Argentina-Colombia, que es la final de la Copa América. Ya con eso le damos como un cierre a todo el Mastermind, donde hoy me gustaría ir digamos, al Patacón, en este restaurante, que puedo hablar con todos los emprendedores o en la mesa misma, de que comenten ellos cómo sintieron la experiencia del Mastermind y si les gustaría repetirla. Así nos llevamos un buen feedback de todo y nada, nos podemos disfrutar también, disfrutar de todos estos contactos que además de emprendedores que han invertido, vamos, en nosotros, ellos también como que, todo, o sea, nos admiran, digamos, como las cosas que hacemos, cómo trabajamos y demás, y se llevan todo eso y además que nada, generamos una conexión con cada uno de esos emprendedores mucho más profunda. Así que súper clean el día de hoy. Estamos bastante cansados después de todo el día, pero nada, de realidad los demás días. Yo creo que el día que más me gustó hoy por comida fue el de hoy, pero el que más me gustó fue el de los esquís. Para mí estuvo épico, literal, porque la revivimos con Teófilo. La vimos zarpada y nos mandamos por cualquier pista que se nos presentaba, nos mandamos, nos cagamos golpe, pero salió super clean.
Y eso es lo importante también, de arriesgar y que salga. No sabemos si nos íbamos a bajar, si nos íbamos a quedar una pierna, chocarnos a alguien, lo que sea. Nosotros dijimos, bueno, vamos hasta arriba y vemos cómo bajamos. Y bajamos, todo re clean. Así que estuvo re bueno, me caí un montón de veces, pero estuvo muy bueno. Y eso me llevaría. Y el primer día, con información, me lo super llevo, porque todos los emprendedores hasta hoy mismo me estaban preguntando cositas que querían ver para su negocio y todas las cosas también que le ayudaron, que yo les había dicho en la charla, que les dio mucho más claridad y les dio como un norte para cómo tratar a su equipo, cómo contratar equipo, cómo echar gente, etc. Suena mal echar gente, pero bueno, cómo contratar y cómo sacar gente de tu equipo, básicamente. Así que, nada, tremendo día, hoy es el último, mañana ya vuelvo de nuevo para la ciudad y tengo una llamada importante ahí para alquilar una casa en las sierras, así que terminamos el día con eso. Pero bueno, nada, gente. Espero que les haya gustado este videito. Vamos a terminar el día ahora con lo que queda del patacón, del restaurante, que va a estar también muy, muy, muy épico. Y la verdad que me llevó una linda experiencia de Bariloche, de nieve, que hace como 14 años que no venía, nieve de Bariloche. Y me llevó una re linda experiencia por ese lado. Y ahora quiero volver, digamos, a otros lugares de nieve para seguir practicando el esquí. Literalmente me re gustó. Y además me gustaría volver a este lugar en verano, que hay otro tipo de... como otro tipo de ambiente, literal, tanto en invierno como en verano. Así que súper recomendadísimo el tour, súper recomendado lo que hicimos en todo el Mastermind, porque yo también lo viví como otro emprendedor más. Y más allá de que esté asociado con algo, es como yo lo viví del lado del emprendedor, fue muy bueno. Y nada, va a ser meterle pilitas, que se ven cosas grandes. Chau, sentí.